chicas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo un día más al canal. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Bien? Yo súper contenta de estar aquí un día más con todos vosotros y vosotras. Y antes de nada quiero presentarme a todas aquellas personas que aún no me conocéis, que habéis pasado por aquí de casualidad, a suscribiros a mi canal en el botoncito de aquí abajo, en el que pone suscribirse. Yo soy Xuxa Rojas, bienvenidos y bienvenidas a todos y espero que os guste el vídeo. Vamos a ver, hoy vamos a hablar de esta copa menstrual Intimi Now, que es Lily Cup, que viene en esta cajita. Antes de nada deciros que estoy colaborando con ellos, pero que nunca, nunca en la vida se me ocurriría presentaros un producto como bueno si yo no lo he probado antes. Este producto me ha encantado, la verdad es que no me están pagando nada, pero sí que me lo han regalado, eso quiero que lo sepáis, porque yo hasta hace poquito era un poquito reacia a estas cosas. Las había visto en muchos sitios, sabéis que las podéis comprar pues en muchísimos sitios, pero no sé, lo veía así un poquito extraño el tener que introducir esto a lo mejor en nuestro cuerpo por si acaso nos hacía daño o no sé, o se nos salía pues todo el flujo y todas esas cositas. Entonces la probé la semana pasada, hace dos semanas que me llegó, y la semana pasada la pude probar. Entonces esta semana ya os hago vídeo. Quiero deciros que viene así en este envase, yo ya la he sacado para, porque ya la he utilizado, os vendrá en esta cajita. La podéis pedir tanto, pues eso, por internet como en farmacia. Luego lleva la cajita dentro de este estuche. Os vendrán las instrucciones para que sepáis cómo utilizarla. Mirad, chicas. Y luego también una cosa súper chula, viene en esta bolsita rosita muy mona. Más que nada, pues por ejemplo, si la queremos llevar en el bolso y no nos apetece llevarla por ahí suelta, pues porque se ensucia o porque se ve y no nos apetece eso, la podemos meter aquí. Y siempre la podemos llevar en el bolsito y pasará desapercibida. Nadie sabe lo que es esto y tampoco tiene por qué saberlo, lógicamente. Entonces os voy a decir cómo empecé yo a utilizarla. Lo primero que hice yo me llegó en la caja, se supone que viene esterilizada y todo eso, pero sé que es muy recomendable pegarle un hervor antes de utilizarla. Entonces la introducís en agua hirviendo unos minutitos, la sacáis y ya está esterilizada. Luego, ¿cómo la tenéis que utilizar? Pues a ver, mirad, es de silicona, es muy muy blandita. Es súper suave, se adapta muy bien a nuestro cuerpo. Y lo mejor de todo esto es que si estáis acostumbradas a utilizar tampones, porque yo al principio cuando vi esto, dije, vamos a ver, ¿y esto cómo se pone? Es un poco extraño, le veis el rabito aquí. Luego veis que es así, pues tiene una forma más anchita de arriba. Antes de nada deciros que estas copas las podéis comprar en dos tallas, A o B. Yo he comprado la B. La A la recomiendan para personas que aún no han tenido bebés, o sea que no han tenido ningún parto, o que han tenido algún parto pero ha sido por cesárea. Yo en mi caso he tenido dos partos, uno por cesárea y otro normal y corriente, entonces me cogí la B, porque se supone que la vagina ya la tenemos un poquito más anchita, chicas. Entonces recomiendan que para ese tipo de casos se coja la B. Luego, por ejemplo, también, pues eso, a ver, yo pensé, a ver, ¿esto cómo no lo ponemos? Es una cosa así, sabía que había mucha gente que la utilizaba, habían amigas mías que ya utilizaban este tipo de copa y decían que iba muy bien, pero yo qué sé, yo era un poquito reacia, más que nada, pues por si se nos salía el flujo, se nos manchaba la barriguita y todo eso. Entonces, la probé, la podéis utilizar así, mirad, es muy fácil de plegar, si os dais cuenta, tiene esta formita aquí. Entonces la podemos utilizar como si fuera un tampón, porque como es tan blandita, la podemos doblar. Entonces, mirad, ponéis el dedito aquí y la dobláis. Se os quedaría porque se puede doblar bastante bien, porque es muy blandita. Se os quedaría así, chicas, mirad, se os tiene que quedar una cosita así. Entonces simplemente luego es introducirla en el cuerpo, imaginaros, pues la introducís así, la vais introduciendo y esto lo que hace luego es abrirse. Se quedaría así abierta, aparte lo vais a notar enseguida porque es como, hace como ventosa, hace... Entonces, con esto lo que conseguimos es que no se nos salga nada de flujo. ¿Cuánto tiempo podemos llevar esto sin que se nos salga o se nos manche la braguita, el pantalón o cualquier cosa? Pues hasta 12 horas, chicas. Yo el primer día, como tenía así un poquito de miedo porque no me fiaba mucho, cada 3 o 4 horas me lo iba mirando y la verdad, os digo la verdad, me puse una compresa por si acaso. No, si os la ponéis bien, que os la ponéis bien y lo vais a notar enseguida, porque es lo que os he comentado, se quedará así, como una ventosa, vais a ver que no sale nada. Luego otra cosa, yo también pensaba, a ver si luego no me la voy a poder sacar o se me va a meter para adentro. Chicas, el cuello del útero está completamente cerrado y nunca se os va a subir para arriba. Sí que es verdad que lleva aquí este rabito, mirad, lleva como 3 rayitas aquí, a ver si lo podéis observar. Entonces sí que recomiendan que si, por ejemplo, se os saliera mucho, una vez lo habéis introducido, os saliera mucho piquito, lo que podéis hacer es cortarla con la tijerita porque ya está hecho a posta para eso. Yo prefiero no cortarla porque una vez que la lleváis puesta, os aseguro que no se nota nada, es como si no lleváramos nada, así es mucho más fácil luego para poderla sacar. Sí que es verdad que tenéis que introducirlo todo, o sea, os podéis dejar un pelín, pero no mucho porque si no os hará daño.
Entonces dejaros un poquito fuera, simplemente luego es estirar, mirad, imaginar que está así, que la tenéis dentro. Entonces hay que dar como una pequeñita vuelta así y saldrá todo. Luego, al tener esta formita de aquí arriba, lo que vamos a conseguir es que no se desborde el flujo. Yo sé que muchas veces pensamos, vamos a ver, eso es muy pequeño y a mí me sale muchísimo, muchísimo flujo, se me va a salir seguro. A ver, muchas veces pensamos que nos sale más de lo que nos sale, porque realmente lo vemos, por ejemplo, en la compresa y parece una barbaridad. Pero os aseguro que esto lo podéis llevar de 10 a 12 horas sin ningún problema y luego simplemente lo que tenéis que hacer, una vez la habéis sacado, la sacamos, es vaciarla, por ejemplo, en el baño la vaciáis y luego la enjuagáis bien, le podéis poner también un poquito de jabón neutro, la enjuagáis un poquito y simplemente luego la volvéis a introducir de nuevo. Es súper cómoda, podéis acostaros, podéis dormir con esta cosita, con esta copa menstrual, mejor dicho, no vais a notar nada, os vais a ahorrar un montón de dinero en compresas, en tampones, que ya sabéis que sobre todo los tampones no son muy buenos para nuestro cuerpo. Lo que conseguimos con el tampón es que vaya absorbiendo y luego también al llevar esa suciedad dentro, también está tocando las paredes del útero y también puede ser pues a lo mejor que podamos coger alguna infección y cosas de esas. Ya sabéis que vamos, se han oído muchísimos casos de gente, a ver, a alguien le tiene que tocar, no quiere decir que nos vaya a tocar a todas. Yo os aseguro que he llevado muchísimo tiempo tampones y nunca me ha pasado nada. Pero si os ponéis a investigar un poquito vais a ver pues que pueden ocasionar enfermedades bastante malas. La verdad es que ya sabéis que como nos metamos en internet a mirar cosas, nos podemos volver locas. Entonces yo he probado esta copita, la he utilizado en todo mi ciclo menstrual y he quedado súper súper contenta, chicas. Si yo hubiera probado este producto y no me hubiera gustado, enseguida os lo hubiera dicho. Lo mejor de esto es que tiene esta cosita de aquí antidesbordamiento y lo que vamos a conseguir es que nunca se nos salga. Si veis que no os fiáis mucho la primera vez, pues ir probando y cada dos horitas o así vais mirando, pero es que vais a ver, porque yo tampoco me lo podía creer, ¿cómo puede ser que un aparatito tan pequeño, esta copita menstrual, haga que a mí no se me salga el flujo? Pues chicas, lo he conseguido, lo he probado, estoy súper contenta. Deciros, os lo vuelvo a recordar, que es esta marca, Intimina, y sabéis que tenéis pues la talla A y la talla B. ¿Qué más deciros de esto? Pues ya sería volver a repetirme más en lo mismo. Yo sí que la recomiendo, me ha encantado. Si no llega a ser a lo mejor porque se han puesto en contacto conmigo, no sé si la hubiera llegado a probar. Ya sabéis, si os interesa, simplemente debéis de buscarla, la podéis comprar por internet o en farmacias. Y ya está, no tengo nada más que deciros. Yo os la recomiendo, espero que la probéis, que me lo dejéis en los comentarios. Si vosotros ya probáis alguna, si estáis contentas, si no os gusta, os aseguro que no hace nada de daño. Y si notáis que al introducirla os molesta un poquito, volverla a sacar y volverla a introducir, porque es que no se nota nada, nada, nada. ¿A quién no le ha pasado, por ejemplo, cuando utilizamos los tampones? En el último día, más o menos, en los dos días últimos, pues eso ya no tiene tanto flujo y está más reseco. Cuando tiras a sacarte el tampón, ¿no notáis pues una pequeña molestia? Pues con esto, chicas, como es de silicona, no vais a notar nada. Entonces, ¿os la recomiendo? Sí. ¿Me ha gustado? Sí. Y nada, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado, que la probéis, que os guste también como me ha gustado a mí, y dejármelo saber en los comentarios si vosotras ya utilizáis o no utilizáis y qué os parece. Pues nada, hasta aquí el vídeo de hoy, ya nos vemos en el siguiente vídeo y qué deciros, ¡chao!